Muy buenos días para todos. Les habla la profesora Fanny de la Universidad del Valle de Santander del Quilichao, coordinadora del proyecto de diálogos rurales. Vamos a dar unos 5 minuticos. Profesor Borja, ¿ya estás en línea? Profesor Borja. Muy buenos días para todos. Les habla la profesora Fanny de la Universidad del Valle C. Norte del Cauca, coordinadora del proyecto de comercio justo y de la apuesta de diálogos rurales. Vamos a dar un espacio de 5 minuticos. Vamos a ver si ya nuestro expositor está conectado. Profesor Falconi. Yo lo veo por ahí. Profesor Falconi. Es que tiene el micrófono cerrado. Vamos a ver, yo lo estoy conectando acá al celular. Profesor, mira el micrófono. Dile que active el micrófono. Mira el micrófono, por ok, favor. ¿Ahora? Bueno. ¿Ahora me escuchan? Ok, sí. Mi profe. Hola, hola Mari, ¿cómo hola, estás? Mi profe, muy bien. Dame entonces un segundito, ya hago tu presentación para dar inicio a la conferencia. Como les decía, mi nombre es María Fanny Olaya, de la sede norte del Cauca, coordinadora del proyecto de comercio justo y en esta apuesta que estamos desarrollando desde hace un año y medio de diálogos rurales y que actualmente, pues por la dinámica y la situación de la virtualidad, ha sido una herramienta muy importante para utilizar conocimiento. Muy comedidamente, les voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para que tengamos un desarrollo efectivo y sin interferencia en el momento de la conferencia. Entonces, por favor, para que me colaboren en ello. Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a tener una conferencia de un tema muy interesante. Vamos a estar con el profesor Carlos Falconi Borja, él es de la ciudad de Quito, quien muy amablemente nos ha apoyado el día de hoy en este tema de mucho interés. Profesor Falconi, ante todo le mandamos un saludo fraterno, deseando que la situación actual que está pasando el mundo, pero sé que en Ecuador y especialmente en Guayaquil ha sido una zona muy afectada, deseando que lo que queremos todos que esto pronto se supere, mi profesor. Muchas gracias. El profesor Falconi Borja, sin lugar a dudas, para nosotros un honor que él haya sacado este espacio. Él siempre ha estado muy activo con nosotros desde hace 6 años, apoyándonos en toda esta dinamización del conocimiento. Es una persona que siempre tiene la mejor intención de participar y compartir su conocimiento. El profesor Falconi Borja es ingeniero agrónomo del Politécnico del Chimborazo. Tiene un doctorado en biología, fitopatología, fisiología animal, ecotoxicología de la Universidad de Constance. Tiene un postdoctorado en biotecnología en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y actualmente es el gerente general del Laboratorio Biónica de Ecuador. Inicialmente, nuestra propuesta pedagógica que íbamos a hacer con el profesor, queríamos hacer un espacio de 1 hora de terreno, de campo, y luego hacer la conferencia en su oficina, pero la verdad no nos arriesgamos, pero él ha dado carta abierta y toda la disposición para que una vez pase toda esta situación y esta crisis, podemos hacer propuestas de estudiantes visitantes, estudiantes pasantes, organizaciones que estén interesadas en conocer este proyecto y poderse articular, él tiene toda la disposición para hacerlo. La propuesta entonces, nuevamente recuerden las personas que no van a estar, solamente el profesor Borja será el único que tendrá su micrófono encendido. De igual manera, profesor, puedes dejar la cámara para que te vean inicialmente, okay, para que no haya tanta interferencia, luego cierras la cámara para que hagas tu conferencia. La metodología de las preguntas, por cuestiones de tiempo, nos es muy complicado darles la palabra a todos. Entonces, por favor, remitan las preguntas al chat, que de igual manera cuando termine las conferencias, nosotros se las vamos a transmitir al profesor. Las personas que estén interesadas en seguir con esta red, por favor, nos dejan sus contactos, sus correos, sus números telefónicos, para nuevamente enviarles este ciclo de conferencias. Van a quedar grabadas en el canal de la universidad, entonces para poderles
el vial, el lim, y seguir en nuestros, en seguir continuando en todos los procesos de articulación. Entonces, mi querido profesor Borja, sin más preámbulos, tienes un auditorio en estos momentos de 96 participantes que está creciendo cada vez más, para que nos cuentes esas experiencias tan maravillosas de tus investigaciones en tu país. Perfecto. ¿Podemos comenzar ahorita? Hola, profe. Hola, amor. El profesor ya puede empezar. Sí, el profe, sí, el profesor ya sabe que va, sino que tiene el profe, ¿tienes alguna dificultad en la presentación? No, solamente que me indiques cuándo podemos empezar. Ya, listo, profe, ya. Ok. Chévere. Buenos días. Buenos días con todos. Un saludo muy fraterno, igualmente, de aquí del Ecuador. Nosotros hemos planteado la posibilidad de conversar, hacer un conversatorio y una propuesta de manejo de uno de los componentes más importantes para la humanidad, definitivamente, cuál es cannabis, ¿no? El cannabis, como nosotros sabemos, lo vamos a enfocar desde el punto de vista medicinal al 100%, ¿no es cierto? Nuestro laboratorio se llama Biónica, soy Carlos Falconi. Nuestra experiencia la hemos hecho en Alemania y en Europa principalmente, sobre la base de estos componentes fármacos y la proyección y la perspectiva que tiene a nivel mundial, ¿cierto? ¿Me confirman si estamos bien, si se recibe bastante bien la señal? Bien, nosotros podemos ver en nuestra diversidad. Nuestra diversidad es preciosa, así como la gente bonita que tenemos en las fotografías. Es preciosa porque también nos une con Colombia muchísimos factores comunes en cultura, en gente, en tradiciones. Es una parte extremadamente importante que nosotros tenemos que tomar acceso. Tenemos el compromiso ético de poderlos involucrar básicamente a sus culturas, conocimientos ancestrales, dentro de procesos, fármacos, ancestrales, muy importantes ahorita, hoy por hoy, para la humanidad. Nosotros vamos a ver en la medida que podamos en el corto tiempo que tenemos, vamos a enfocarnos cada uno de ellos, ¿no es cierto? En la parte de abajo, nosotros podemos ver un componente de color rojo. No sé si ustedes tienen en Colombia, nosotros le decimos acá el achote. El achote se conoce desde mucho tiempo atrás. Porque ustedes pueden ver aquí una fotografía de un indígena, ¿cierto? Que utiliza básicamente ese tipo de componentes para pintarse la cara, para hacer decoración. Sin embargo, en Pharma hemos visto que tienen muchos componentes que son extremadamente importantes para la salud humana, ¿sí? Acá abajo en el recuadro también se puede ver, no sé si ustedes siguen la guía de mi puntero del ratón, del mouse, ¿cierto? Nosotros vemos básicamente aquí otro de los componentes importantísimos. Nosotros le denominamos a esta planta como ayahuasca. No sé si ustedes tienen algo parecido. Es una planta que desde siempre ha pertenecido
a las ceremonias religiosas de chamanes en nuestro país, donde básicamente el ser humano, la persona que está expuesta a la ingesta de los tés y algunos componentes de esta liana, sí, de esta plantita de la ayahuasca, si le transfiere básicamente a otros escenarios psicológicos, les transporta básicamente a sitios de su mente donde puede ser regresivos o donde puede teóricamente también ver el futuro. Trabaja muy bien y es uno de los componentes más importantes para básicamente dejar de consumir drogas dependientes, bastante críticas, ¿no es cierto? Como la cocaína, heroína, etcétera, ¿no es cierto? Muchos países están interesados en su desarrollo, ¿no es cierto? Y están haciéndose esfuerzos, estamos trabajando en conjunto con algunos equipos para desarrollar ese tipo de medicamentos que en mi laboratorio hemos dado ya pasos gigantescos. Vemos también aquí un arbolito que se desangra, ¿sí? Esta es la sangre de drago, seguramente es conocido también para ustedes, ¿no? La sangre de drago, como nosotros vamos a ver, ha tenido un impulso, un desarrollo impresionante a nivel mundial, que generalmente nosotros igualmente casi ni siquiera estamos enterados. Cuando de pronto vemos en un país como los Estados Unidos, Europa, Corea, últimamente Asia, China, que están bastante desarrollados. Esta sangre de drago se utiliza igualmente para cosmética, se utiliza también para pinturas, se utiliza para ceremonias, muy precioso. Acá la niña, sí, tiene también una especie de tatuaje, una especie de tinta. Ese se llama el uhito. El uhito también es importantísimo para procesos cosméticos, pero colateralmente hemos visto que tiene algunos efectos específicos para la salud humana. Los vamos a revisar poco a poco. Esa es la famosa sangre de drago. Yo pienso que en su país, en Colombia, también tenemos este tipo de árbol. Se caracteriza básicamente por un látex de color rojo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que en Tokio, Barcelona, ya se vende la sangre de drago. Es un componente importantísimo para todo lo que es cosmética. En la parte derecha de mi país, Alemania también es país, lo tengo muy dentro del corazón, por procesos académicos que pasamos algún tiempo. Es el Drachenblut, se dice en alemán, es el extracto de la sangre de dragos. Es un producto natural, 100%. Estos aproximadamente son 100 mililitros y cada mililitro vale 1 euro. Así que saquemos cuentas de lo que cuesta básicamente este producto acá, ¿sí? Entonces tenemos líneas bastante consolidadas, tenemos líneas que están bien cimentadas, bien afirmadas en el campo del comercio, de la aplicación de estos productos específicamente en cosmética, ¿no? Nosotros, por nuestro tema principal, nos vamos a enfocar básicamente en el proceso médico, en el proceso medicinal, en el proceso de la explotación del cannabis dentro del punto de vista medicinal. ¿Por qué básicamente esta planta llega a ser famosa hoy por hoy? Primero, por una carga de información a nivel mundial muy fuerte, específicamente también en Europa. Desde siempre supimos que el cannabis se cultiva, o se cultivó también en Francia, en España, todavía se cultiva el cannabis textil, el cannabis que sirve para hacer tejidos, cuerdas, etcétera. Hoy retoma con más fuerza. En ese tiempo fue olvidado por el uso masivo de plásticos. Hoy sabemos que son bastante complicados, bastante difíciles de manejar los plásticos y por ende ha tomado una ruta diferente hoy por hoy, un material bastante valioso en cuanto a cambiar las costumbres del uso de plástico por el uso del cannabis industrial. Nosotros nos vamos a enfocar definitivamente en el aspecto medicinal porque nuestra urgencia como humanidad hace necesario básicamente que echemos mano a uno de los productos más importantes para la salud humana. Recordemos nosotros que dentro de nuestro organismo tenemos también cannabinoides. Tenemos receptores cannabinoides también. Tenemos cannabidoles de algunas fuentes, naturalezas y ubicados en diferentes metabolismos y procesos fisiológicos en el ser humano. Esto nos ayuda mucho a refrenar procesos de infección. Como lo vamos a revisar posteriormente, está involucrado en procesos de regulación de humanidad, de la inmunidad del ser humano. Están involucrados directamente en activar procesos de sanación a nivel psíquico y a nivel básicamente
órgano constructores, ¿no? Involucrados. Las enfermedades que hasta el momento se conoce que son eficientes para el control son algunas, definitivamente. Está señalado y recalcado con las flechas de color rojo los procesos donde corona, donde el virus básicamente está afectando, ¿no? Por ejemplo, para procesos asmáticos. Además de, digamos, colateralmente, igual, controlar a muchas de las enfermedades que son bastante importantes, ¿no es cierto? He resaltado básicamente los procesos donde cannabis, específicamente CBD, es una de las sustancias que se desprende del cannabis, puede estar haciendo su rol importantísimo en el control de la enfermedad. En la parte de abajo tenemos que los CBDs, los componentes, muchos de los componentes del cannabis, tienen una acción directa en el control de enfermedades virales, tipo VIH o el SIDA, ¿no? Como les venía haciendo, resaltando anteriormente, la marihuana medicinal básicamente y su componente importante de todos este componente CBD, cannabinoides, sí, juega un rol importantísimo ahorita. La fuerza de la aplicación es cada vez más intensa por los efectos básicamente que tenemos en la salud humana. Incluso se está apuntando para el manejo de estas sustancias para las mascotas, por ejemplo, ¿cierto? Hay un montón de información. Y estas son las empresas que directa o indirectamente están involucradas en el desarrollo de la tecnología del cannabis en general. Empresas americanas, están empresas canadienses. Aquí debería también resaltar las empresas colombianas. Ustedes tienen igualmente mucha mucha ventaja en el conocimiento de la explotación del cannabis medicinal. Todos ellos están haciendo un esfuerzo bastante importante, a eso nos unimos nosotros también, para el desarrollo básicamente de la fitomedicina en función de cannabis, ¿no es cierto? Entonces, Total, por ejemplo, esta empresa es bastante importante en el desarrollo de algunos tipos de moléculas. Los vamos a ver poco a poco qué es lo que han podido desarrollar y cómo se proyecta igualmente en el desarrollo de farma para hacer uso para el control, prevención y tratamiento de lo que es el coronavirus hoy por hoy. 3Seeds, igualmente, una empresa bastante importantísima en tanto en cuanto desarrolla básicamente material genético a nivel mundial. Es impresionante. Ecuador hace poquito tiene ya la autorización, está reglamentado ya el uso de la siembra del cannabis con baja concentración de THC. Sí, estamos apostándole a todo lo que es CBD y vamos a ver qué es lo que hemos hecho en ese desarrollo, qué es importante. Y me atrevo a decir también que ese desarrollo que nosotros hemos implementado en el país, incluso en Colombia, a pesar de los daños que tienen de cultivo del cannabis medicinal, todavía no mueve una tecnología de altísima intensidad. Lo vamos a revisar poquito a poquito para respaldar los argumentos que tengo. Cannabis Tech, igualmente, hay muchísimos millones de dólares que están invertidos en esto. Y vamos a hacer competencia, obviamente, de todo el mundo, sin embargo, con algunas cualidades diferenciadas en función del sitio y de la localidad donde crece cannabis, ¿cierto? Nuestras latitudes, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, tienen algunas ventajas competitivas muy fuertes. Muy fuertes. Por ejemplo, no tenemos las cuatro estaciones invernales que tienen en el norte, en los hemisferios. Podemos hacer muchas cultivaciones, podemos hacer un proceso de extracción, un proceso de cultivo intenso, continuo, todo el tiempo, ¿cierto? Sí, el consumo de marihuana, nosotros sabemos, Holanda definitivamente ya tiene una política de tolerancia, tiene sus café shops, eso es conocido ya a nivel mundial, tiene sus propias variedades, tiene su propia genética, son extremadamente agresivos en cuanto al uso de la marihuana
no solamente a nivel medicinal, sino también a nivel recreativo. Es decir, cuando hablamos de niveles recreativos, estamos hablando de contenidos, altos contenidos sostenidos de THC, que tiene un efecto obviamente regulado en otros países. Estados Unidos tiene ya 24 estados donde le permite básicamente el uso medicinal y el uso también de uso recreativo, básicamente. Hace poquito Uruguay igualmente emite una ley que le permite la regulación, la producción y venta y consumo de cannabis. Así, además, también un programa muy agresivo de todo lo que es el plan educativo, el plan de divulgación, el esquema definitivamente de dar a conocer las ventajas del uso de la marihuana, ¿no? Canadá igual, exactamente con ellos y en algunos laboratorios tenemos algunas alianzas estratégicas donde se quiere desarrollar no solamente cannabis como base fundamental, como plataforma. Acordémonos una cosa, entre la planta, entre cannabis y nosotros hay un factor común muy, muy importante. Los receptores cannabinoides que nosotros tenemos, la expresión de sustancias cannabinoides que también el ser humano las expresa. ¿No es cierto? Chile, por su parte, igualmente, emite una ley donde no prohíbe el consumo personal ni privado. La limita, obviamente. Hay algunos cierto gramaje que tiene en su poder el interesado en hacer uso de esta planta. Corea del Norte también. El Corea del Norte es interesante, el dato es muy curioso, saber de que no considera la marihuana como, ni el opio tampoco, como drogas. Entonces, su venta y su cultivo no son penalizados. Eso es bastante interesante. Bélgica igualmente, en el 2001, ya 18 años, se despenaliza el uso, el consumo, la posesión del cannabis, básicamente. Pero igualmente restringido a espacios públicos. Colombia obviamente lleva la batuta en todo esto en cuanto al uso, el cultivo, el aprovechamiento básicamente de este tipo de sustancias, ¿no? ¿Para qué sirve el cannabis medicinal? Todos nosotros sabemos, aquí están algunas de las pocas sustancias, son más de 250, de las cuales nosotros estamos intensamente trabajando. Mirando los reactivos, para qué sirven, dónde sirven. Les voy a mostrar algo que es bastante interesante. Hemos desarrollado un software donde básicamente se retroalimenta básicamente de esquemas, de los esquemas bioquímicos, de los esquemas fisiológicos que tiene el ser humano. Este software básicamente activa o desactiva procesos en cuanto a una sustancia química. Está presente básicamente en este tipo de procesos, ¿no? Entonces, ante todo esto, obviamente, la planta se presenta como una de las opciones más importantes para el uso de algunas enfermedades, de muchas enfermedades, entre ellas básicamente las virales, los que nos afectan a nivel mundial. Como todos nosotros conocemos, el uso regular, el uso común, el uso masivo del cannabis es en función de aceites, ¿cierto? Tengo aceites de todo tipo. La extracción se hace básicamente tratando de separar los terpenos de las hojitas. Terpenos son algunas sustancias de color cristalino que se ven a corta vista en la superficie de las hojas y de las flores, ¿cierto? Todo eso se extrae básicamente del laboratorio por algunos métodos. Y finalmente se consolida un aceite, que puede ser aceite de oliva, para poder ser manejable básicamente a la sustancia, los agentes activos de la marihuana. Y se la mezcla básicamente con aceite de coco, con el aceite ungurahua, no sé si para ustedes es conocido el nombre ungurahua, o sacha inchi, por ejemplo. Aceite de oliva, aceite de coco, todo tipo de aceites básicamente son mezclados definitivamente para preparar una ingesta. Entonces, la ingesta que generalmente nosotros conocemos es sublingual, ¿sí? Entonces, aquí van aproximadamente el médico, la persona que produce o que le vende o que le aconseja el uso sublingual, le dice, ¿sabe qué? Tienes que hacer una asimilación o tienes que ponerte unas dos, tres gotas y mirar el efecto para finalmente concluir que son 5 gotas o 10 gotas, es decir, no está regulado específicamente cómo es este proceso.
¿no es cierto? La parte derecha, seguramente para todos ustedes conocidos, para muchos a lo mejor no. Esa es la flor, básicamente, lo más valioso que tiene la planta de cannabis, donde se concentran los ingredientes activos. No se puede descartar de que muchos de los ingredientes activos todavía están contenidos en las hojas y en las raíces también. Nosotros nos vamos a enfocar al cannabis, como decíamos anteriormente, con un perfil anti-COVID-19, chequeando básicamente todas las posibilidades de su uso en función a sus cualidades que están dadas, esos componentes, unas sustancias en sus bioactivos. CBD, por ejemplo, en la parte superior podemos mirar que es un anti-isolítico, por ejemplo. Es un vasorrelajante. Es antibacteriano. Recordemos que el virus, el COVID-19, no mata directamente por obstrucción de vías respiratorias, más bien son los efectos secundarios que tienen a base de bacterias que infectan, que inflaman, que contaminan, que bloquean el sistema respiratorio en los pulmones. Se considera que es también analgésico, que es muy importante. La gente que sufre básicamente el COVID tiene problemas con respiración, su sistema muscular colapsa, se cansa, se agota, porque básicamente la ausencia de oxígeno provoca este tipo de reacciones, provoca definitivamente que no se esté controlando los procesos de respiración. Es antiinflamatorio. Uno de los procesos igualmente secundarios de COVID es inflamar sistemas. Estamos hablando del hígado, de los riñones, de bases estomacales. Estamos hablando de procesos degenerativos, incluso de células nerviosas, ¿cierto? Son inmunosupresores también. Es decir, hay un proceso de regulación de la capacidad inmunológica que tiene el ser humano, ¿cierto? Acordémonos que estos cannabinoides son activadores de sistemas de inmunidad, que tienen que ser regulados, ¿no? Hay algunos componentes, algunos remedios, unas recetas, sustancias que activan lo que se llama la lluvia de citoquinas. Es una sobrereacción del cuerpo, una sobrereacción del organismo frente a procesos infeccionarios donde participan estos químicos, ¿no? Dentro del perfil de los ingredientes activos que tiene cannabis, encontramos también algunos que está representado, por ejemplo, con el THCA. THCA básicamente es un regulador antiespasmódico, muy importante en procesos de infección. Estas son algunas de las pocas cualidades que nosotros estamos rastreando en cannabis para poderlos a servicio del control de uno de los males de la humanidad bastante importantes. CBD, el más conocido para todos. Nosotros incluso hemos, seguramente algún rato en nuestra vida hemos usado los CBDs, ¿sí? Son importantísimos como antiinflamatorios analgésicos y en el caso básicamente de infección, en caso de infección son antimicrobianos 100%, ¿no? Son analgésicos igual, ¿no es cierto? CBG es otra de las sustancias que están contenidas las sustancias activas en los bioactivos de cannabis. Son antibacteriales por su amplia naturaleza. Ok, recordemos lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos un frasco de aceite donde definitivamente tenemos de todo un poco. Una de las falencias importantísimas, ¿sí?, que hay que revisarlas con mucha profundidad y exactitud, son sus contenidos. Estos contenidos de estos bioactivos, ¿no es cierto?, como vimos anteriormente, están sujetos a muchos factores. Uno de ellos son las variedades, son los sitios de cultivo, son los diferentes clones, las diferentes variaciones genéticas que tiene la planta de cannabis. No todas son iguales y esas puntualmente hay que conocerlas. Pues para ello existe este tipo de test, ¿cierto? Entonces, hay algunas empresas que ponen a disposición, por ejemplo, la definición de los concentrados de estos CBGs, por ejemplo, ¿sí? Se basan sustancialmente en un proceso que se llama cromatografía, donde dan los diferentes componentes. Estos componentes están regulados, como decíamos nosotros, incluso a cultivares. Están sujetos a procesos de fertilización, están sujetos
regímenes de agua, regímenes hidráulicos. Están sujetos a la luz, a la latitud, a la localidad. Más o menos infieren básicamente en las concentraciones y infieren directamente sobre la calidad de producto que nosotros estamos vendiendo. Entonces, ese es un aspecto que nos falta muchísimo por desarrollar, ¿cierto? Hay pruebas un poquito más complejas, es la que nosotros manejamos acá en el laboratorio, donde vemos específicamente cada uno de los 240 componentes. Aquí están analizados apenas 10 de ellos. Y están representados básicamente en estos picos que nos lee un equipo de cromatografía, ¿no es cierto? Y nos va puntualizando básicamente los contenidos y las concentraciones. ¿Qué podemos aprender de esto? Algo extremadamente importante. Algo extremadamente importante. Este cuadro, este perfil con la misma variedad, si yo siembro esto en Ecuador, si mi variedad, si cojo una variedad que es holandesa, la siembro en el Ecuador, o una canadiense, la siembro en el Ecuador, una misma colombiana, estos perfiles de concentraciones definitivamente van a cambiar, van a variar. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable por las condiciones que nosotros tenemos de suelo, las condiciones lumínicas, como vamos a ver adelante, es probable que nosotros tengamos más picos. Es probable que tengamos el espectro de mayor presencia de sustancias como lo estamos observando, como lo estamos analizando en mi laboratorio. Vemos que este espectro es un poquito más amplio. Existe la presencia de otras sustancias que en otras latitudes no se manifestaron. Y es una ventaja para nosotros. ¿Por qué razón? Como veíamos antes en los cuadros que estaban especificados, ¿no es cierto? Veíamos definitivamente que muchos de ellos tienen una aplicación medicinal muy puntual. ¿Sí? Teníamos acceso básicamente a trabajar sobre la inducción del sistema inmunológico. Teníamos la capacidad también de muchas sustancias aplicarlas para que la expansión de bacterias o infecciones secundarias no fueran letales para las personas. Muy importante en COVID. En COVID tenemos que ya recrear básicamente el uso regulado de los interferones. Y muchas de estas sustancias que nosotros podemos leer acá, ¿sí? Son activadores de interferones, de alguna forma, interferones inteligentes, que van a hacer básicamente su papel de regulación viral en procesos de infección dentro del organismo. Interesante. O sea, no, no creo que. Profesor Por favor. Falconi, un momento. Profe Falconi, Sí, por favor. dame un segundo, por favor. Es que alguien hizo, alguien, Dani, Dimas, Dinas, por favor, colocaste presentación y entonces no se ve la presentación del profesor Falconi. Dame un momento, profe, es que alguien abrió pantalla en otra. Dinas, por favor. Aló, ¿Aló, aló? Dinas, Dinas, Dinas. Dale clic en detener presentación, por favor, para poder que dejes de mostrar lo que. Es que tú puedes, disculpa, tú puedes bloquear a todos los oyentes, tanto para micrófono, audio y compartir pantallas. Tienes que bloquear a todo el mundo. Sí, yo los tengo bloqueados de micrófonos, pero no los tengo. A ver. Profesor Falconi, excúsenos un momentico, qué pena. Por favor. No, no se preocupe, Aquí, no se preocupe. con estas nuevas herramientas todos aprendiendo. Todavía sigue, no veo bien aquí, todavía sigue la presentación de él. Yo la tengo abierta, ¿no? Sí, espera, estoy mirando si ya. No, te ves tú solamente. Perdón, falta que el profesor comparta pantalla y escoja la presentación. No, profe, volvamos a hacer el proceso, por favor. Ok. Sí, con todo Ajá. gusto, no se preocupe. Dale, vamos. Voy a dejar de compartir, ¿no es cierto? Y vuelves y hacemos el proceso de compartir a ver qué. Ok.
Okay. Excelente. Perfecto. Me avisan, por favor. Está todo bien, se puede Ya, ver. profesor, Gracias. ya continúe, por favor. Ya está bien. Gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros. Como decíamos anteriormente, necesitamos puntualmente trabajar en este tipo de pruebas de laboratorio, de análisis de laboratorio, donde nosotros vamos a exponer las ventajas competitivas que tiene el cannabis cultivado en Colombia versus el cannabis cultivado en Holanda, el cultivado en Canadá, que son otras latitudes definitivamente. Recordemos que lo que vemos aquí, estos puntos, el CBDB, el CBDA, el CBD, el CBC, ¿no es cierto? Son la expresión genética, ¿sí? Son la expresión genética. Es la expansión, es básicamente la activación de genes en una latitud específica, que es súper importante. Es súper importante. Vamos a ver un poquito con más detalle posteriormente, ¿no es cierto? Estas manchas que se ven aquí definitivamente son los reactivos que nosotros encontramos dentro de las plantitas. O sea, en tanto en cuanto nuestra nutrición a la planta sea puntual, precisa, indicada, ¿cierto? Lo vamos a ver, si Dios quiere, en otro taller donde vamos a trabajar básicamente o vamos a conversar acerca del tipo de nutrición que tiene que tener mi planta. En plantas normales, en papayas, patatas, lo que sea, yuca, la fase nutricional es importante porque ahorita la humanidad tiene que trabajar en la fase post-corona en alimentos que se llaman nutracéuticos. En ese tipo de componentes fitofarma que son nutracéuticos, que son los nootrópicos, hoy por hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo como una lechuga, un tomate, una papa, un arroz, tiene que básicamente trabajar en mi organismo, impidiendo la expresión de enfermedades, activando mi sistema inmunológico. Entonces, eso se refleja básicamente en estos activos que nosotros estamos viendo en este recuadro. Lamentablemente, no muchos de estos componentes vamos a encontrar en variedades que han sido sujetas a procesos de represión genética, de expresión genética, ¿cierto? Muchas son las variedades que tengo en España y también en África, ¿no es cierto? En el sentido de fitofarma, la extensión, el número, la capacidad de expresión de este tipo de sustancias activas, de bioactivos, no va a ser tan fuerte, tan explosiva como en nuestras latitudes, por muchas razones. Aquí coincide, en nuestras latitudes, ojo con lo que voy a decir, en nuestras latitudes coincide el sol, coincide el agua, coincide el suelo. Nuestros suelos son volcánicos. Holanda no hay suelos volcánicos. Holanda hay sistemas hidropónicos. En los Estados Unidos también. O sea, hay un proceso de restricción. No existe lo que se llaman los nanooligoelementos. Nanooligoelementos son el vanadio, el selenio, está muchos, el litio, por ejemplo, ¿no es cierto? Estos básicamente repercuten en expresión, en la presencia de este tipo de sustancias que en nuestro país lo tenemos definitivamente. Esta es una gráfica muy motivante para nosotros. Es Colombia, muy apreciada y muy querida, ¿sí? Gente muy querida. Aprendemos todos los días de ustedes, ¿sí? Me honra tener muchos amigos colombianos. Tiene una perspectiva, una visión de futuro muy fuerte, muy intensa. Y este es uno de los cuadros motivacionales más fuertes para nosotros los ecuatorianos, específicamente los que estamos haciendo fitofarma para el futuro, ¿no? Es una escuela, definitivamente, todo esto. Ya es un proceso intensivo. Es un proceso forzado. Es un proceso que tengo que darle las mejores condiciones atmosféricas, climatológicas, nutricionales, para que mi planta me exprese lo que estamos aquí discutiendo y conversando, que son estos bioactivos. Yo hago este sistema en tanto en cuanto garantizo que mi fitomedicina me asegura que yo voy a tener una sustancia que va a curar mi enfermedad crónica, mi cáncer, mi leucemia, que va a curar mi diabetes, etcétera, ¿cierto? Todo eso básicamente se cuaja y se cocina básicamente en mi proceso productivo. O sea, no hay vuelta que darle. Imagínense si todo esto está cerrado,
¿sí? Aquí tenemos más o menos expuestas las condiciones lumínicas. Tenemos el suelo, suelo colombiano, ¿sí? Suelo volcánico, muchos de ellos. Cuando hablamos de suelos volcánicos, hablamos de sustancias que en otras latitudes del planeta no hay, ¿sí? Y en ellos básicamente insertamos sistema de medición, porque sin sistema de información no llegamos jamás a los bioactivos que tenemos, o más o menos, o de vez en cuando los vamos a tener, ¿no? Nosotros tenemos este sistema desarrollado, en donde todos los extractos, como ustedes pueden ver en el video, ¿sí? Son procesados, son leídos en este tipo de equipos. Por ponerles un ejemplo, todo esto sucede en campo, ¿sí? Entonces, un monitoreador, un inspector de campo está haciendo este tipo de lecturas. Este tipo de lecturas se hace en todo el ciclo del cultivo y se va haciendo una proyección, se va haciendo una prospección. Es el día a día. Entonces, vemos potasio, por ejemplo, vimos nitratos, vimos calcio. Estamos viendo potasio. Son procesos fisiológicos, son importantísimos. A la par llevamos el data de crecimiento de la biomasa de la flor, básicamente, ¿cierto? El levantamiento de información en este tipo intensivo ya es la expresión genética de mi variedad y la localidad donde yo estoy trabajando. ¿Qué tiene que ver esto? Muchísimo, porque mi estándar de calidad se expresa definitivamente en lo que estoy haciendo en campo. Ok, entonces tenemos datas. Este tipo de data lo recolectamos en campo, eso va a nuestros celulares, es decir, de nuestra oficina. Estamos trabajando en muchas latitudes. Este modelo lo aplicamos en banano. Somos los mejores en el mundo de hacer banano. Nuestro banano come el Kaiser en Japón. Se da el lujo de pagar básicamente $5, 5 euros, 5 yens, básicamente por banano que él está comiendo. Porque es un banano nutracéutico. Este banano nutracéutico le dice al Kaiser, le dice a la gente de su linaje, que va a ser muy, muy difícil que se enferme, que va a reprimir cáncer, que va a regular sistemas lipídicos, que no va a ser obesos, que va a ser regulado básicamente un proceso de alimentación bastante racional. La clave de todo esto básicamente es tener bajo cierta condición los parámetros que son ideales, que correlaciona básicamente datos climatológicos con las variables agronómicas. ¿Sí? Sabemos que el cultivo de cannabis es sensible a muchas condiciones. Uno de los más importantes es pH, por ejemplo. Otro es sensible básicamente a un rango de luz. Estos rangos de luz son importantísimos para nuestro país, en calidad y en cantidad. Ellos hacen la expresión básicamente de mis contenidos. Lo más valioso que yo tengo básicamente son contenidos. Este es un flujo fotónico. Nosotros vemos en el eje de las 10 la expresión de luz, que es básicamente energía lumínica y tiene muchísimo que ver, por ejemplo, con la correlación calcio-potasio. Lo que ustedes vieron en los sistemas de medición es básicamente la regulación de este tipo, de estos iones. Calcio-potasio que son importantísimos en muchas correlaciones, en agua, contenido de agua, hidratación de tejido, en robustecimiento de la pared celular, pero sobre todo son sustratos básicamente para catalizar, propulsar o promover contenidos nutricionales que van a ser importantísimos componentes de mi aceite o los bioactivos que nosotros estamos revisando en cannabis. Hemos instalado, este es BDKI. Fitofarma es un departamento de la empresa de Biónica, ¿cierto? La B significa Biónica, diseño catalítico inteligente. Nosotros sostenemos de que todo es catálisis. En el momento que nosotros nos sentimos súper bien, que nos tomamos un cafecito, que estamos con los amigos, se catapulta un proceso de emociones que básicamente hace sea más notoria sustancias tipo serotoninas, oxitoxinas, sustancias que están catabolizadas, son procesos catalíticos que surgen, básicamente que emergen de un sistema de sentirnos bien, ¿cierto? Muchos de estos activadores catalíticos los tienen también las plantas, ¿no? Específicamente cannabis. Miren, sí, $130 son 1.500 microgramos
una botellita de 30 mililitros de un CBD. Trabajado básicamente con este espectro, con este contexto técnico, ¿no? Sativex es uno de los productos que más se ha agotado ahorita, hoy por hoy, en Europa, trabajando para inmunosensibilidad para coronavirus. El auge, la fuerza ahorita del desarrollo de tecnología alrededor de todo lo que es cannabis es bastante fuerte, ¿cierto? Muchos de ellos están direccionados a la salud de la mente, a la salud del cerebro, con activadores regeneradores nerviosos. En eso estamos trabajando también bastante, bastante fuerte, porque tenemos las opciones, vemos ahí el brócoli, el buen aguacate, ¿cierto? Son frutas y son productos, tenemos la cúrcuma también ahí, ¿no es cierto?, que están básicamente involucrados en este proceso de dermataje de esta farma, de esta nutracéutica para la época de post coronavirus, ¿no? Nutrición, para dar énfasis en nutrición y epigenética, de la misma forma, en la biociencia de la piel, igualmente. Este es lo que en parte hace igualmente mi empresa, ¿cierto? El proceso de prototipos y de códigos sustentados en la tecnología que inicia en campo, que inicia con nuestro manejo, ¿no? Para resaltar, básicamente, esa diapositiva resalta la importancia del CBD, específicamente en el mejoramiento del sistema pulmonar, ¿no es cierto? Y esta es una parte, es una página de mi software. Que tiene que ver muchísimo con esto. Cada uno de estos números es un código de una planta ancestral en el oriente ecuatoriano, ¿cierto? Tenemos aproximadamente en este banco de información más de 500 millones de moléculas que han sido estudiadas, revisadas, investigadas o pasadas también por alto, ¿no? Lo que nosotros pretendemos básicamente para hacer frente a esta epidemia bastante importantísima de corona es la activación y manejar la plataforma de todo lo que son los bioactivos de cannabis, ¿sí? Conjugados de la siguiente forma. Nosotros vemos aquí las diferentes estructuras, seguramente para algunos de ustedes es conocida, ¿no es cierto? Esta es una glicoproteína, básicamente es un dientecito que se une a las células, que se une a la pared celular de los pulmones, ¿no es cierto? Vemos proteínas para identificación del sitio, para que él no se equivoque. Esta actividad es bastante simple, es bastante compleja al mismo tiempo de regular. Nuestra propuesta como laboratorio, sustentado básicamente lo que vimos anteriormente, la estrategia y la propuesta nuestra es activar una plataforma que tiene un factor común entre el ser humano y la planta, más este tipo de frutas. No sé si para ustedes es conocido, para nosotros se llama el totumo. El totumo es una planta que se utiliza generalmente para regular procesos de infección asmático pulmonar a nivel bacteriano, ¿sí? Esta es la hierba luisa, es un expectorante magnífico, ¿no es cierto? Y esta básicamente es la quinina, ¿sí? La quinina en su estado natural, ¿sí? ¿Ok? Nosotros queremos básicamente combatir, prevenir. Tenemos algunos códigos ya desarrollados hace poquitos días, ¿sí? Para hacer uso básicamente de este tipo de jugos, este tipo de componentes para activar mediante la participación de ingredientes activos de diferentes plantas, más lo que es cannabis para el control básicamente de la enfermedad. Es decir, en función de shots, en función de gotitas que puedo tomarlas, en función de sprays, ¿no es cierto? Esto está bastante desarrollado. Aquí está el corona, ¿no? En la mitad del recuadro. ¿Qué queremos nosotros? Trabajar en procesos de patentes, donde podemos proteger sistemas de producción de nuestros ancestros, de nuestros indígenas en el oriente ecuatoriano y en la sierra también. Hacer sistemas de producción locales en sus sitios. No queremos sacar las plantas a ningún lado, que es extraño para ellos, porque perdemos básicamente los perfiles inactivos. Y eso es súper importante hacerlo. No sé si ustedes conocen la sangre de drago. La sangre de drago
salió de las selvas de Perú y del Ecuador y fueron a parar a los Estados Unidos, pensando que en los Estados Unidos se podía hacer exactamente lo mismo que se puede hacer en nuestras localidades. Estamos repitiendo, los gringos recalcaron ese error, resaltaron el error de cambiarlos de geografía, de localidad. Eso es obvio. Nosotros viajamos a otra localidad, de aquí vamos a Europa y nos enfrentamos a un invierno bastante crudo. Entonces, la expresión de muchos de los genes nuestros no se van a dar, porque son diferentes, otro tipo de localidades, otro tipo de luz, otro tipo de comida. Muchos de nuestros genes no se van a expresar fácilmente. Entonces, nosotros procuramos que los sitios de producción sean locales y sean manejados básicamente por la gente que está involucrada y relacionada con recetas ancestrales de su uso. Y queremos compartir ese conocimiento, ¿cierto? Ok, este es Colombia. Esta es una fundación de cannabis, ¿no? Copsoacha, no sé si ustedes lo conocen. Para nosotros es importantísimo este modelo de explotación. Seguro que se ha explotado bastante bien, se ha hecho una súper buena tarea en cuanto a conocer muy de cerca las bondades y las propiedades beneficiosas que tiene el cannabis. No obstante, tenemos que dar un pasito para adelante. El pasito para adelante significa manejar técnicamente un cultivo, consolidar una genética, saber la expresión de esa genética, cuantificar la expresión de la genética en función de un software, en función de un sistema de medición del comportamiento, cómo, cuándo y dónde voy a tener mis sustancias activas. Acordémonos y tengamos muy en cuenta esto. Coronavirus es un virus con el que vamos a vivir el resto de la humanidad, ¿sí? Nosotros vamos a tener la posibilidad de poder contribuir muchísimo, no solamente con una buena variedad, una buena genética de cannabis dentro de nuestras localidades, Colombia, Ecuador, Perú, en tanto en cuanto nosotros sepamos y profundicemos el conocimiento de su expresión de los bioactivos, los que tenés censados cada uno de ellos. Son 240 sustancias bioactivos, pues que sean los 240, gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque Europa no cuenta básicamente con ese abanico de bioactivos. Ese es nuestro valor agregado. ¿Por qué se manifiestan esto? ¿Por qué? Porque estamos en medio de una buena luz, de una buena localidad y un buen manejo básicamente de cannabis. Procesos orgánicos son claves en el manejo de estas variedades que son extremadamente importantes. Los manejos orgánicos son importantísimos. Yo no puedo trabajar cannabis con los modelos convencionales que generalmente nosotros conocemos de agricultura. Definitivamente no, porque vamos a tener la molécula puesta y trepada definitivamente aquí en nuestras hojas, ¿no? Tenemos que trabajar con esto. Tenemos que básicamente hacer un inventario de lo que tienen nuestros recursos medicinales ancestrales. Son extremadamente importantes. La humanidad ya no tiene antibióticos más que trabajar. Sí, nosotros estamos viendo en Corona, sí, que muchos de los antibióticos definitivamente no funcionan. Antibiótico ya es un método agresivo de manejar enfermedades, son los últimos recursos. Aquí tenemos una fuente inagotable, básicamente, de esos componentes, esos bioactivos, que trabajan sobre la modulación de mutación, incluso viral o bacteriana. Pero nuestro enfoque básicamente debe ir direccionado a eso, en tener fármaco que algún rato va a aliviar mucho el dolor y el sufrimiento que está teniendo ahorita la humanidad. ¿Okay? Esta es mi última diapositiva, ¿sí? Para ser atractivo, este es nuestro laboratorio, ¿sí? Yo le estoy hablando desde esta parte de acá, ¿sí? Esta es mi oficina. El resto son laboratorios un poquito diferentes a los laboratorios convencionales. Nuestros colegas alemanes no creían que este era un laboratorio porque los laboratorios alemanes no necesariamente tienen una bonita estética. Al frente de este laboratorio tenemos un huerto, donde tenemos algunas plantas medicinales, hacemos un banco de semillas, un banco de tejidos, manejamos algunas cosas bastante, bastante interesantes acá. Listo, esta es mi última diapositiva, no sé si podemos pasar
un poquito en tanto y cuanto podamos a la sección de preguntas. Profe, mande. Hola, profe. Profe, ¿cómo estás? Gracias. Listo, bueno. Entonces, recuerden, por favor, apaguen los micrófonos. La metodología van a ser las preguntas que nos han escrito en el chat. Sigan escribiendo. Yo ya tengo aquí direccional las que han escrito. Y la metodología, por cuestiones de tiempo y más organización, vamos a hacerlas. Las voy a hacer en lectura. ¿Listo, profesor? Entonces, profe, la primera pregunta. Nos dicen que si todos los cannabinoides tienen uso terapéutico. La mayoría de ellos sí. Yo diría el 99.9% son bioactivos. Lo que no sabemos exactamente, muchos de ellos, cómo trabajan o qué coadyuvan. Algún rato se está trabajando ya en bioactivos sintetizados químicamente. Primero, no son ni siquiera la huella de un cannabinoide original, ¿no? Segundo, nosotros tenemos que ver en contexto por qué el diseño inteligente de cannabis nos hace trabajar con muchos bioactivos. O sea, hay una razón de ser. No es tan al azar, no es tan porque a alguien se le ocurrió, porque la planta se le ocurrió algún rato tener 80 o 240 o 250 bioactivos. Están por alguna razón. Y es mágico y es un diseño que, para mi modo de ver, es inteligente. Alguien debió haber ya diseñado esto, que es precioso. Es decir, no solamente ataco el sistema bacteriano que me está afectando mis pulmones como efecto secundario del COVID, sino que al mismo tiempo estoy activando mi proceso inmunológico. El proceso inmunológico no se traduce en una huella de citoquinas. La huella de citoquina es un colapso del sistema inmune que mata a la gente, ¿sí? Que la elimina definitivamente. Entonces, yo tengo dentro de los cannabinoides también estas sustancias que pueden regular esa sobreactivación del sistema inmunológico. Alguno de nosotros, seguramente en audiencia, tiene problemas con alergias. Alergia es un sistema de alerta al sistema inmunológico que no está bajo control. Ya tengo frío y enseguida empiezo a estornudar. Estoy en el campo y recibo un poco de polen del trigo, de la cebada, de la avena, de algún cereal, y empiezo a estornudar. O me arden los ojos, ¿no es cierto? Eso no, es una reacción del sistema inmunológico que no está bajo control. Ese descontrol básicamente se traduce incluso en eventos de mortalidad, que es lo que COVID está ahorita aprovechando, ¿cierto? Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta? Profe, la siguiente. ¿Hay pruebas o estudios de reacciones adversas en personas con lupus eritematoso? ¿Sería seguro? Yo creo que sí. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Me permito compartirles con ustedes, linda gente. El secreto básicamente es lo que nosotros estamos haciendo aquí en el Ecuador con nuestro software. Para lupus, por ejemplo, que son infecciones complejas, infecciones virales junto con infecciones inmunológicas, nosotros echamos mano a plantas, a fitofarma, que tiene que ver mucho con el control de este tipo de enfermedades, que son algunas. Que en Ecuador tenemos un catálogo, un vademécum bastante completo, es abierto para compartirlo con ustedes, obviamente. Eso no, es un patrimonio que le pertenece a la humanidad. Y combinamos, conjugamos una sobrereacción, una sobreexpresión de algún fármaco. Es decir, el software nos indica básicamente a través de su cuadro, historial clínico. El historial clínico entra al software, lo analiza y sugiere básicamente todos los fármacos, todos los componentes ancestrales botánicos que se han tenido experiencia a nivel nacional y a nivel global. Eso hicimos últimamente con China, y hablando básicamente de efectos secundarios. En China, en estos eventos de COVID,
Ellos localizaron básicamente 9 tipos diferentes de plantas que tienen un efecto básicamente para la expresión y regulación de la multiplicación del virus, pero tenían efectos de alguna forma colaterales y de alguna forma pueden estar fuera de control. Entonces, ¿qué es lo que le sugerimos a los chinos? Mire, tenemos esta planta, específicamente cannabis, no le deja que se sobreexprese ese efecto secundario. ¿Sí? Porque la experiencia se basa básicamente en análisis, igualmente en revisión bibliográfica a nivel mundial. ¿Cierto? Sí, plantas que son análogas de las nuestras, que pertenecen a una familia, que sabemos que tienen una expresión de cumarinas, flavonoides, antioxidantes, etcétera, pueden evitar básicamente una sobreactivación o un efecto secundario, es parte de la posología. Es parte básicamente del tratamiento que debe tener la persona. La plataforma definitivamente son los cannabinoides y en específico el CBD. Listo, profe. Otra pregunta. ¿Puedes explicar un poco más el vínculo de los sistemas endocannabinoides en las plantas y los humanos? Sí, con todo gusto. ¿Cuál es el factor común? El factor común básicamente es protección. Cannabinoides son parte importantísima de procesos de regulación, de expresión de enfermedades en las plantas per se. Son sistemas, está clasificado dentro de los sistemas de protección de plantas versus plagas o enfermedades también. Y en el ser humano exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos una modulación de la expresión y de la intensidad con que nos cae en nosotros la enfermedad, ¿no es cierto? Cannabinoides son importantísimos. Son importantísimos porque modelan la intensidad de la expresión de una enfermedad. Sea, en mi casa a muchos de mi familia les da unas gripes tenaces. O sea, tenaces les tumba la cama, como se dice, ¿no es cierto? A otras no les afecta, a pesar de que tuvieron el mismo tiempo de contaminación y etcétera. En COVID estamos viendo exactamente lo mismo. Las mujeres tienen de alguna forma la predisposición a soportar mejor la expresión viral. Y lo vemos con COVID, ¿no? La mayor cantidad de personas somos los hombres los que estamos siendo afectados. ¿Sí? Y no les digo por qué razón. ¿Sí? Por ejemplo, en las gónadas del hombre tenemos la expresión de los receptores en más cantidad para COVID que de las mujeres, por ejemplo. Esa es una de las razones por las que somos más sensibles. Estos cannabinoides internamente regulan esos procesos de expresión y de tolerancia y de acción de los antígenos, incluso a nivel de células guardianes, células blancas, glóbulos blancos, por ejemplo, o las células naturales killer, las células que asesinan básicamente o desacoplan los procesos de infección en virus, procesos virales. Bueno, otra pregunta, profe. Dicen, ¿qué recomendaciones nos puede dar para investigar acerca de requisitos y las regulaciones legales en Colombia para obtener licencias específicamente de SBD? Wow, es una súper buena pregunta, una súper buena pregunta. Yo creo que tenemos que hacer más o menos lo que en Alemania se está haciendo en Europa. Es la presión básicamente del enfermo, la presión del paciente. Es la que cambia y le hace establecer básicamente los sistemas regulatorios en los que nosotros también estamos peleando todos los días aquí para que se plasme ya un reglamento transparente, directo, fácil y menos complicado porque son procesos burocráticos. Y hay que hacer la lucha. Yo creo que tenemos mucha experiencia. Ustedes tienen, como colombianos, tienen muchísima experiencia, bastante avanzado en procesos de regulación. Perú también va por lo mismo. Han habido algunas trabas, pero definitivamente de tipo político. No están preparados nuestra gente, yo hablo por los mis políticos, nuestra gente acá en autoridad, no están preparados 100% para entender procesos medicinales que son acuciantes y son urgentes para la humanidad. Sobre todo cuando va conjugado con los remedios y los bioactivos ancestrales, que son extremadamente importantes. No hay otra forma de sacar adelante a nuestra gente, de sacar adelante básicamente a nuestra sociedad, a nuestra población, si no hacemos uso básicamente de ese
de ese conocimiento son valiosos para nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ampararse en eso. Nuestra constitución dice, Ecuador dice, en nuestra constitución que tenemos que hacer uso y promulgar el conocimiento, la profundidad y la investigación en base a estos procesos que son extremadamente importantes, conocimientos ancestrales. Yo creo que es una argumentación bastante importante para algún grado ya consolidar una reglamentación equilibrada y humanística, ¿no? Profesor, otra pregunta nos dice, ¿conoce de estudios clínicos que involucren una muestra importante de consumidores de cannabis recreacional que hayan sido diagnosticados con COVID-19 y que evalúen los desenlaces más prevalentes en esta población? No lo conozco. Deben ser recientes, básicamente. Ahora, fijémonos una cosa. THC, que son los recreacionales, básicamente son los psicotrópicos. Son los que nos hacen volar. Esos más bien están direccionados como la ayahuasca, para romper la dependencia de drogas mucho más fuertes y dependientes, tipo cocaína, heroína, etcétera. Nosotros estamos volcándonos el uso del del THC psicotrópico para la cura de enfermedades que son tipo Alzheimer, que son de tipo esquizofrénicos. Acordémonos una cosa importante, en nuestras manos está la solución y el remedio para uno de los males más importantes que tiene la humanidad también, no solamente COVID, sino también es la esquizofrenia. Es una enfermedad horrible, es grave, es cruel. Profesor. Sí, por favor, disculpe. ¿Ya terminaste o sigues? Es que se fue un momentico la interferencia. Ah, no sé si ya preguntaste, ya terminaste la respuesta. Bueno, le decía básicamente THC está enfocado más a problemas psicológicos, tipo Alzheimer, tipo esquizofrenia sobre todo. Y eso estamos trabajando muchísimo. Europa, Alemania está trabajando muchísimo en dar ya soluciones a esto. Ya hay casos clínicos, se conoce muy bien, de primera fuente, de que son estudios serios donde se está básicamente tratando este tipo de enfermedad. Bien, profesor. Bueno, la siguiente pregunta, dicen que quisiera conocer su punto de vista acerca de la masificación del uso de productos infusionados con CBD. ¿Cree que en el futuro esta sustancia va a ser aceptada de forma general como nutracéutico? Definitivamente, definitivamente. En nutracéutica ya tenemos que hablar básicamente de componentes de alimentos nutracéuticos. La nutracéutica tiene que estar acompañada con carbohidratos, con vitaminas, con aminoácidos, con proteína, donde esté básicamente CBD. Una hermosa combinación. ¿A quién se le ocurrió la pregunta? Excelente. Porque básicamente CBD va a regular la necesidad y la dosificación a dónde va mi ácido glutámico, un aminoácido importantísimo para oxigenar básicamente el cerebro. ¿Cómo puede administrarse una teobromina, que es un derivado de chocolate? Sí, estamos ya pensando en el diseño de un chocolate más CBD, ¿no es cierto? Un café más CBD, ¿no es cierto? Entonces ya son alimentos nutracéuticos muy específicos necesarios para la humanidad hoy por hoy. Estamos hablando de una época post-COVID, ¿sí? La humanidad, como nosotros sabemos, nunca va a ser igual, la misma. Y tiene que cambiar por hábitos alimenticios, estos nutracéuticos que están amparados básicamente en este tipo de farma. CBD tiene muchísimo futuro. CBD se va a posicionar fuertemente en el uso y consumo masivo. Definitivamente, nosotros estamos elucubrando y viendo lo que a futuro básicamente va a suceder en cuestiones de sostenibilidad alimenticia y de sanidad, ¿no? A nivel mundial. Bueno, profesor, siguiente pregunta, nos dicen que si les puedes explicar un poco más cómo funciona el sistema endocannabinoide. Bueno, nosotros tenemos algunos receptores internos para básicamente el trabajo de estos metabolitos. Está localizado básicamente el cerebro, hipotálamo, ahí es la base central de esto. Estos receptores día a día están
activados y funcionando al 100% en función de cómo transcurre nuestro día. Si hay presencia de estrés, hay presencia viral, hay presencia de bacterias que pueden interferir en nuestro estómago, por ejemplo. Entonces, estos cannabinoides, estos endocannabinoides básicamente actúan y regulan ácidos grasos, regulan la acidez del estómago, trabajan sobre las denominadas endorfinas, las dopaminas, serotoninas, etcétera, ¿cierto? Esta regulación, y algún rato llega a agotarse. Ese agotamiento básicamente es suplido, es un suplemento, el CBD, el de las gotas, que generalmente lo conozco, que lo puedo usar, ¿cierto? Y compensan de alguna forma estos ligeros vacíos, estas intermitencias de vacíos que tiene el ser humano, básicamente por agotamiento. A veces sucede, obviamente estamos investigando muchísimo, este agotamiento está sujeto a la parte nutricional, por ejemplo. Estos receptores no son más activos o son suplidos con los que se llaman los activadores análogos. O sea, los cannabinoides son asimilados según un sitio, en un receptor, y es bloqueado básicamente por algunas sustancias son análogas, y el efecto de la expresión de una serotonina no se da. Ahorita estamos trabajando mucho los alimentos que son supraactivadores nerviosos, ¿no? Son las norepinefrinas. Las norepinefrinas es un dato muy, muy chévere que les comparto también. La norepinefrina está, digamos, presente en mayores cantidades en las musáceas, en los bananos, en los plátanos, en el verde, ¿cierto? Nosotros somos grandes consumidores de verde, por ejemplo. Y esa sustancia se encuentra aquí, allá, las norepinefrinas. Entonces, la norepinefrina también es un activador indirecto que se da básicamente a base de los cannabinoides, ¿no? Entonces, ese es el complejo por lo cual nosotros tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Y profundizar en conocimiento. Otra pregunta dice, cuando usted mencionó la planta medicinal sangre de drago en la experiencia de Estados Unidos, por favor, mencionar qué aspectos dificultaron el éxito de dicha medicina y, por otro lado, ¿ustedes trabajan con estrategias comunitarias? Correcto. ¿Qué es lo que obstaculizó básicamente? Bueno, primero, a nivel local, la visión de poder hacer más con esta planta es una de las más representativas. Es buena, tiene muchísimas cualidades, pero no necesariamente son de las que son extraordinarias. Hay muchísimas de ellas. ¿Qué es lo que obstaculiza? Básicamente es la modalidad de pensamiento, es nuestro chip, es el chip que todavía lo tenemos bloqueado y obstaculizado, no nos permite extendernos. Es decir, nosotros vemos las cualidades de una planta medicinal y automáticamente pensamos que podemos replicarla en un laboratorio químico, poderla sintetizar. Esos son los primeros obstáculos. Cuando intentamos eso, descartamos todos los bioactivos que están alrededor, por ejemplo, de los ingredientes activos que tiene la sangre de drago, ¿no? Eliminamos básicamente su efecto. Finalmente, el esfuerzo de hacer una replicación, una síntesis química, es fácil, es barata, etcétera, y es expandible, pero no necesariamente muestra nuestros mejores efectos. Sangre de drago tuvo ese proceso. Vino alguien que vio cualidades definitivamente y se las llevó del Ecuador, se las llevó básicamente de la selva peruana, peruana ecuatoriana, y se la insertó y se trató básicamente de sintetizar en los Estados Unidos. Me parece que ahorita el conflicto ya está resuelto, hay un acuerdo donde se busca básicamente que en la zona de origen se ha explotado de la mejor manera. Ese es uno de los primeros obstáculos. El segundo es básicamente no querer hacer participar a las comunidades, a los indígenas que trabajaron ya o que conocen básicamente ese conocimiento. Es otro de los errores fuertes. En nuestro caso no es eso. Nosotros tratamos de implementar estaciones experimentales en el sitio de origen. Si tenemos que explotar una ayahuasca, ¿sí? Si tenemos que explotar una ayahuasca, quisiera que no se les vaya de la memoria esta lámina. Por ejemplo, tenemos que trabajar básicamente con las condiciones del lugar.
Esa es la ayahuasca, ¿no es cierto? Esta trenza, estas trenzas de lianas son importantísimas. Estas trenzas de liana van a ser un beneficio impresionante a las personas que tienen dependencia con drogas fuertes, drogas dependientes, ¿no es cierto? Pero el contexto, básicamente, de la explotación de esos bioactivos está relacionado definitivamente también con nuestra gente, con nuestros indígenas. Nadie mejor que ellos son los guardianes, los depositarios básicamente de ese conocimiento. ¿Por qué razón? Imagínense, esta liana está en una selva, está con el agua de la selva, está con el cuidado de la selva, está con la nutrición de la selva, etcétera. O sea, es bien difícil que yo le saque a Quito, que le saque a Guayaquil, que le saque a otras de las ciudades o poblaciones donde pueda hacer este tipo de cultivo. Tengo que llevarme la selva entera para tener las mismas cualidades. Por eso es importante el contingente de nuestra gente. Entonces, nosotros tenemos algunos convenios, trabajamos con indígenas locales y les enseñamos a manejar instrumentación básica para conocer un poco muy de cerca cuál es el comportamiento genético, por qué las cualidades, por qué un achote es impresionantemente importante, ¿cierto? ¿Por qué un colorante tópico en la piel es importante para controlar las manchas y cánceres a la piel, por ejemplo, para procesos parasitarios, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento lo transmitimos. Entonces, ahorita estamos trabajando con algunas comunidades, le estamos dotando con infraestructura de laboratorio básico, multiplicación de plantas en el mismo sitio, reconocimiento botánico, clasificación, selección, etcétera, ¿no? Tenemos ese vínculo básicamente, trabajamos muy a gusto con las poblaciones indígenas. Perfecto, profesor. Actualmente los aceites de SBD son full spectrum o ya hay tecnología o metodología científica desarrollada para separar cada cannabinoide o la mayoría o la mayor cantidad de cannabinoides posibles para preparar los respectivos medicamentos. Súper buena pregunta. Se puede. Se puede sintetizar ahorita en un laboratorio donde no entra básicamente una sola planta. Definitivamente esos bioactivos no son el perfil de los bioactivos originales. Adolece mucho en recuperar un enfermo, ¿sí? Las aspirinas no están funcionando mucho porque son sintéticas. La aspirina más directa que yo tengo es en el árbol de Salix, ¿no? De donde se extrae básicamente los álamos, tiene mucho de aspirinas. Pero son aspirinas que son 5 o 6 moléculas. Aspirina no solamente es una molécula, sino hay 4 o 5 diferentes y cada uno tiene su razón de ser. Nuestra visión es no separar, no podemos separar. Tal vez activar, sí, muchos y desactivar otros. Si nosotros vimos la lámina donde tenemos en cromatografía estos picos, sí, nosotros podemos activar o desactivar uno que otro, digamos, molécula, esperar tiempos para su expresión. Nosotros tratamos de que todo el espectro esté activo todo el tiempo, pero a través de un catalítico, que puede ser otra planta, reservarnos la expresión de la bioactividad de algunos de ellos cuando no sea el caso. Procuramos que todo el espectro sea ingerido porque algún rato lo vamos a necesitar. Cuando tengo una metástasis de cáncer, y se reparte a todo el organismo. Necesito la participación de todos los demás cannabinoides. ¿Por qué razón? Porque una cosa es un cáncer de páncreas, otra es de pulmón, otra es de laringe, otra es cáncer al seno. Entonces, son diferentes sitios que van a expresar una diferente expresión, un diferente resultado, y tienen que ser rastreados básicamente por diferentes derivados moleculares. Si trabajo solamente con uno, puede ser que sea demasiado localizado y su efecto no sea tan grande, tan vasto, como para poder reprimir una metástasis, por ejemplo, si estamos hablando de cáncer, ¿no? Listo, profesor. Nos preguntan, tenemos en la audiencia una audiencia bien interesante, hay médicos, tenemos ingenieros agrónomos, productores, profesores. Abrazo fuerte.
Tengo aquí una pregunta de un médico que es ginecólogo que dice que pues, está interesado en estos temas, en lo ginecológico. Entonces, para que nos cuentes alguna experiencia que se tiene del uso del cannabis en esta parte de ginecología. Por supuesto. Lo que hemos visto básicamente, igual algunos cuadros clínicos en donde se ha recomendado básicamente cesáreas, ¿no? Las cesáreas se pusieron muy de moda primero en el Ecuador porque son bastante rentables para la clínica, son caras obviamente, pero otras son básicamente casos clínicos donde, digamos, ha habido dificultades para partos normales. Entonces, ha habido pretratamientos con CBD donde se trabaja sobre la musculatura del útero, donde ahí se ha visto un proceso de relajación muscular, se ha visto flexibilidad en cuanto al movimiento muscular, y ha sido bastante interesante porque los procesos de parto han sido un poquito más llevaderos, un poquito menos intensos de lo normal, y eso es un diagnóstico de la evolución de nuestra humanidad. Mientras más urbanísticos, mientras más citadinos somos, esos procesos son más críticos, cada vez son más crónicos, en cuestiones, por ejemplo, de partos. Hemos visto también que el efecto posparto, la presencia de melanomas, la presencia básicamente de vestigios cancerígenos, papilomas, por ejemplo, se han reducido bastante, bastante. Estamos igualmente cuantificando, queremos tener data, tenemos que hacer análisis. Dios mío, estamos trabajando con muchos laboratorios clínicos. No nos olvidemos de la idea central. Queremos esto participar a procesos de ciencia, participar a procesos científicos validados, reconocidos, rigurosos. Eso es básicamente nuestra labor y en eso queremos que los diferentes laboratorios clínicos, médicos incluso participen, por favor, de eso. Es súper bienvenida sus comentarios, sus críticas. Nos retroalimentamos y crecemos en función de eso. Acordemos que toda esa información entra a un software. Ese software analiza poblaciones y casos particulares. Sí, entonces el caso particular es analizado versus, está contrastado con la experiencia a nivel mundial en cuestiones botánicas. En cuestiones botánicas, ¿no? Valeriana, el caso de Cassia amara, por ejemplo, en procesos básicamente de regulación menestral. Estamos trabajando igualmente en eso, pues es un proceso que viene, que crece cada vez más. Son problemas que son bastante angustiantes, igualmente para la población femenina. Entonces, amparados en esos casos clínicos, el software nos guía básicamente a ver procesos, sobre todo a nivel metabólico. Sí me interesa la experiencia que hay en Sudáfrica, en África, acerca de plantas que curaron o que hicieron más llevaderos procesos de parto. Me interesa qué ingredientes activos están involucrados en eso, cuáles son sus análogos y cómo podemos básicamente unirlos, fusionarlos a la experiencia de un cannabinoide, que sabemos que regula un proceso de inflamación, un proceso básicamente de elasticidad de todo lo que es musculatura, de todo lo que es tejido, básicamente uretral y esas cosas, ¿no? Profesor, otra pregunta dice, los nutrientes químicos que a veces se les aplican a las plantas para estimular su crecimiento y sus niveles de THC o CBD en el proceso de cultivo, ¿afecta a las personas según cómo lo consuman? Muchos de ellos sí. En agricultura estamos muchísimos años. Hemos trabajado con procesos convencionales. Gracias a Dios estamos migrando fuertemente procesos de exportación en rosas. Tenemos banano orgánico en el país, que es precioso, plátano orgánico igual. Sí hay una afección, definitivamente. La primera afección que hace un estándar de manejo agroquímico es aliviar, digamos, el trabajo, facilitar el trabajo de expresión genética. Es decir, le damos fertilizante de nitrógeno, fósforo, potasio o podemos fitohormonas. Lo que hacemos básicamente a la fitohormona, como los esteroides, es inflar tejido, llenarlo de agua y no básicamente llenarlos con lo que interesa, que son cofactores vitamínicos, que son elementos nanotecnológicos.
nanooligoelementos tipo vanadio, selenio, que hacen que mi fruta pese. O sea, cuando nosotros vamos al mercado y vemos un tomate que es extremadamente liviano, desconfiamos, definitivamente no nos va a nutrir. La calidad de alimentos se ve en su biomasa. Un pan integral y un pan blanco, el pan integral es mucho más pesado, es más nutriente que otro, que el otro tipo de pan. El pan blanco nunca me va a satisfacer. Una rodaja del pan integral sí, me va a nutrir mejor. Eso pasa con los alimentos y eso va a pasar también con cannabis en tanto en cuanto me pase a un manejo de agricultura convencional. Por otro lado, tengo el inconveniente de que recordemos una cosa. El cannabis se ha usado en muchas ocasiones para hacer biorremediación de metales pesados. Es una planta que absorbe absolutamente todo. Y eso acumulo, básicamente, y eso va al aceite, eso va a sus productos. Es muy difícil separarlos después. En tanto en cuanto sea fitomedicinal, ¿no es cierto? Cannabis tiene que ser un cultivo orgánico 100%. El cogollo, la flor, va a ser más pesada, voy a obtener mayores beneficios en cuanto a bioactivos, en tanto en cuanto su manejo sea eminentemente orgánico. Sucede con todas las frutas del mundo, sucede con todos los procesos. En tanto en cuanto yo adormezca genes, porque tienen la facilidad de asimilar un fósforo, porque tienen la facilidad de asimilar un potasio, porque se curan solitas, porque le apliqué un insecticida. Tenemos que acceder a la capacidad de la planta para que se defienda por sí misma, y para ello tenemos que dar una fuente de nutrición alimenticia. La clave es la materia orgánica. Bueno, profesor, otra pregunta, nos dicen, hay un comentario, dice, el CBD tiene efectos antiinflamatorios, por eso se recomienda para enfermedades como artritis, esclerosis múltiple, y los científicos le ven un uso como tal para coronavirus que produce trombos e inflamación. Correcto. La otra pregunta es, ¿qué variedad de cannabis favorece en la producción de mayores proporciones del CBD y su mejor aplicación terapéutica? Qué buena pregunta. Mari, tienes un público excelente, excelente. Felicitaciones por eso. Muy proactivo. Sí, nosotros tenemos que hacer el escogitamiento. Hay variedades que son específicas, que tienen alta cantidad de CBDs, y hay que trabajar en esa genética. La genética en cannabis, por la explosión básicamente de su uso popular, hace que desestimemos un poquito su genética. ¿Cómo vemos que una genética esté de cannabis es estable y es continua? Porque tenemos en campo plantas que están grandes, plantas chiquitas, plantas ramificadas, plantas tienen una diferencia con notación en cogollo. Entren ustedes a una plantación y fíjense en ese detalle. Entonces, todavía nos falta mucho desarrollar la estabilidad de una genética en cannabis. Y tiene también, es algo intrínseco también. Cuando usted cultiva maíz, cuando usted cultiva banano, usted sabe que va a tener carbohidratos, vitaminas, azúcares, etcétera. ¿No es cierto? En cannabis vamos a tener 240, más de 240 sustancias bioactivos. Y es una genética brutal, es una genética impresionante. Para la expresión de CBD, más o menos están participando cerca de 10 a la 8 genes, paralela o simultáneamente. Estamos hablando de una sustancia apenas. Es una locura. Entonces, como tal, sí, la actividad genética en cannabis es impresionantemente activa. O sea, no hay símil mucho en algunas plantas. En banano tengo específicamente lo que estoy buscando tener en una cosecha. En trigo lo mismo. En trigo tengo que tener altas cantidades de almidones, tengo que tener altas cantidades también de proteína y casi pare de contar. En cannabis tengo muchísimo más. Y es esta estabilidad genética la que estamos buscando, ¿cierto? Para trabajar con mayores rentabilidades metro cuadrado, por ejemplo. Perfecto, profesor. Me preguntan, profesor, ¿qué tanto el país, o sea, Ecuador, ha tenido apoyo en estas investigaciones y cómo ves tú
en los otros países de acá de América Latina, Colombia, ese apoyo del gobierno para esas, para ese tipo de investigaciones del cannabis? Bueno, yo creo que mucho contribuye la participación de la empresa privada. Hoy por hoy no pudiéramos hablar de este tema en tanto en cuanto la empresa privada no esté involucrada en eso, ¿sí? Ahí yo tengo que felicitar a la gente que tuvieron esa visión, básicamente. Estoy hablando específicamente de Ecuador, ¿sí? A través de ellos se hace la parte reglamentaria, se hace muchísimo de investigación. Estamos trabajando en la parte de extracción más fácil, más detallada. Colombia para nosotros ha sido una escuela, ha sido un modelo y ha sido parte de la ruta que nosotros tenemos que trabajar. O sea, mis respetos definitivamente a lo que la gente está haciendo y lo que ha hecho en cannabis medicinal. Es un ejemplo impresionante que hay que cristalizarlo. Una sugerencia muy, muy querida, una sugerencia muy respetuosa a Colombia: consolidar estos procesos de investigación. En sus manos está muchísimo del destino de vidas a nivel de farma, ¿no? De curación de enfermedades, que son complicadas de trabajar. El Ecuador ahorita está montado en este compromiso, en esta ruta. A nivel político se está trabajando con mucha gente que tiene el poder de decidir. Y queremos facilitar ese camino con la experiencia que se tiene en los países vecinos, Uruguay, Colombia, Perú, etcétera. Es un camino brillante, es una explotación, es un cultivo que va a dar de comer a mucha gente, es un cultivo que es noble, que es ético, que llega básicamente a la necesidad urgente de la gente, de las personas, y ese sentimiento y ese pensamiento tiene que enfocarse y tiene que ser propio de políticos que tienen la decisión en sus manos. Nos hacen otra pregunta: ¿qué variedades de cannabis favorecen la producción de mayores producciones de CBD y su mejor aplicación terapéutica? Wow, es una súper buena pregunta. Hay un montón. Si revisamos un catálogo, hay un montoncísimo. A nivel local, nosotros estamos trabajando con algunas variedades que están producidas de otros países. Ahorita está por estos permisos, se está trabajando con variedades americanas, donde estamos en procesos de selección de los mejores componentes. Sí, no todas están adaptadas acá, tienen muchísimo problema por cuestiones de luz, etcétera. Hay un montón. Colombia también tiene un pool genético bastante vasto. Hay que buscar esos catálogos y definitivamente trabajar con eso. En Ecuador estamos dando los primeros pasos. Y tenemos que pasar por esa experiencia. O sea, nada nos va a privar de que nosotros veamos el comportamiento de adaptación genética en campo, que es bastante, hay que pasar por eso, ¿no? O sea, no nos ahorramos ese proceso, ¿no? Otra pregunta dice: ¿la producción del cannabis medicinal excluye el componente activo THC o conserva un pequeño porcentaje? ¿Eso estaría regulado por las autoridades locales? Qué buena pregunta. Y mi respuesta es, ese THC tiene su razón de ser, igualmente. Está ahí porque está ahí. El THC sabemos que es psicotrópico. Para el CBD original estamos contentos con la que la gente nos acepte un porcentaje bastante menor de eso. La naturaleza está ahí con esas variedades porque está destinado al control de algunos de enfermedades tipo donde necesitamos THC. Medicinalmente necesitamos nosotros este componente para aliviar y para combatir algunas enfermedades. THC es importante. THC es parte de la cura de cáncer. Eso estamos viendo en algunos pacientes, algunas gentes que están aquí en el Ecuador, por ejemplo, que sufren la exposición y el tratamiento de radioterapia o de quimioterapia. Son dolores fuertísimos, fibromialgia. Es algo con lo que no se puede, jugar. La única alternativa, básicamente, son combinaciones CBD-THC. Nuestras autoridades ahorita entienden que es psicoactivo el THC y, por lo tanto, tiene que ser en menor escala y más regulado. Pero algún rato,
algún rato sí vamos a tratar específicamente cuadros clínicos donde veamos la necesidad de aplicar la combinación de estos. Acordemos otra cosa importante: el remedio para la esquizofrenia, para Parkinson, para Alzheimer, se hace con THC. Definitivamente, algún rato tenemos que echar mano de esto, a la epilepsia. Casos epilépticos crónicos se ven básicamente apaciguados y bastante bien tratados cuando tenemos la participación de THC. Estamos en el combate, estamos en la línea de argumentación y mientras más contexto tengamos de parte del paciente, lo que sucede básicamente en Alemania, el paciente hace presión al político para que abogue por él en la asamblea y para que sea un reglamento oficial a favor básicamente del control de este tipo de enfermedades. Profe, bueno, profe, por aquí hay un grupo de productores que los conozco del norte del Cauca, de Caldono, Marcelino. Ellos están, nos cuentan acá que estamos elaborando cerveza de cannabis y coca, una línea especial, Chévere. llama Llanada, como la marca de la minga. Y bueno, aquí nos deja su contacto. Y sí, yo conozco parte de sus productos. Bienvenidos, pues, aquí Bueno. nuestros productores de Caldono. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo es el efecto preventivo de la semilla de cáñamo en procesos virales o solo sirve como fuente de proteína? Claro, la semilla todavía no tiene mucho de CBD ni de THC, ¿no? Tiene que expresarse, tiene que sus genes expresarse en tanto y cuanto pisen suelo, pisen cultivo, pisen las condiciones para la expresión de CBD y THC, ¿no? Son fuente de proteína. Ustedes entran a internet y van a ver, por ejemplo, un café famoso en Italia se hace con semillas de CBD. Nosotros tenemos aquí un producto, estamos haciendo el diseño de un producto donde ponemos ajonjolí, ponemos chía y le ponemos semillas de CBD, ¿no es cierto? Hemp, aquí le tenemos que decir hemp, no, no marihuana, sino hemp, que básicamente tiene CBD en altas concentraciones y THC en bajísimas concentraciones, ¿no? Los compañeros que tienen la cerveza, o sea, se van a hacer la plata del mundo, no solamente porque van a vender cerveza que ya es popular y todo, sino por la combinación de CBD, ¿no? Es bien interesante porque en Alemania, en Europa, se usa el lúpulo, que es lo que le confiere el sabor amargo a la cerveza, pero con CBD le da más que esa propiedad, ¿cierto? Le hace una cerveza bastante, bastante buena en sabor, ¿no es cierto? Y tiene bastante futuro. A ver si algún ratito lo podemos probar esa cerveza. Profe, recuerda que tienes una visita pendiente por acá en nuestros territorios y Con todo entonces, gusto. bueno, me hace la siguiente pregunta. Dice que el componente de ese psicoactivo del cannabis, ¿cuáles son los riesgos para las poblaciones que hacen su uso medicinal donde el medicamento contiene THC, como menciona para la fibromialgia? Correcto. Bueno, digamos, las personas que hasta el momento hemos visto y que he trabajado con variedades que tienen alto THC, de alguna forma han desarrollado un poquito de resistencia, porque el contacto directo con esas variedades, tanto en campo como en el proceso, también ha habido eventos donde se ha asimilado estas moléculas, ¿no? Y se ha visto que el cuerpo desarrolla, no asimila más de lo que tiene que asimilar. No les ha hecho adictos tampoco. No es una planta donde se desarrolla adicción, como con cocaína, por ejemplo. De todas formas, al principio, hay personas que son sensibles, hay personas que desarrollan alergia a variedades que tienen alto THC, THC. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer bioseguridad, ¿sí? Hay que ponerse máscaras, trabajar con guantes, con gafas, con cofia. Eso les protege de alguna forma en una sobreexposición al THC. Hay muchas personas que se pueden adaptar sin ningún problema. Bueno, mi profe, ¿el cuerpo debe pasar por un proceso de adaptación con LSBD? ¿Con CBD? De alguna forma sí. Aunque no necesariamente es un proceso que sufre alguna alteración metabólica en el ser humano. Es decir, o soy más sensible al frío,
o más sensible a la vitamina C o al limón o esas cosas. El cuerpo conoce el CBD, el cuerpo tiene esos receptores y su propia producción de cannabinoides, y eso le confiere básicamente que la molécula no sea extraña para el organismo. En antibióticos sí, en otro tipo de sustancias sí, son extraños y a veces ocurren algunos colapsos o unos caos metabólicos bastante intensos, ¿no? Nos preguntan, profesor, sobre el uso de la planta como nutracéutico, ¿puedes recomendar alguna investigación, trabajo o iniciativa? Bien, qué buena pregunta. Me estaba olvidando de eso. Sí, hay poblaciones que usan las hojas en sus ensaladas. Se puede usar tranquilamente. Aquí en Ecuador conozco el uso para hacer aceites, por ejemplo. Hay aceite de cannabis. Algunos productores chiquitos tienen su aceite para ensaladas, para tratamientos directos e indirectos de epilepsia. Conozco un caso bastante de cerca. Procesos también psicológicos, angustias, estreses, por ejemplo, usan básicamente las hojas. Se utilizan las semillas, se extrae el aceite directamente. Profe. Aló, aló. Ya, ajá, que fue un momento. Sí, sigue, profe. Sí, ¿se escuchó la respuesta? Repítela porque hubo interferencia. Ok, le mencionaba que le daba gracias por hacerme acuerdo de que algunas personas utilizan las hojas para hacer ensaladas, son altísimamente nutricionales, tienen algunos compuestos proteicos bastante, bastante importantes. Se está haciendo formulaciones en aceite también para tratar problemas epilépticos, sobre todo porque en epilepsia hay que hacer continua digamos, las aplicaciones de CBD, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay productos que se pueden usar directamente. Bueno, profesor, nos hacen otra pregunta. Espérese, profe, que se me perdió aquí. Dice, ¿cómo podría interaccionar el SBD con el vino artesanal, en específico con el alcohol? Perfecto. Bueno, excelente. Ahora, ¿cuál es la combinación? ¿Qué persigo haciendo mi formulación con vinagre? ¿Cuál es el objetivo de usar, digamos, cierta parte de la planta, raíces o tallos, etcétera? ¿Qué persigo básicamente? Esa es la pregunta. ¿Cómo es mi tratamiento? ¿Si es preventivo? ¿Si es inmunomodulador? ¿Si estoy sujeto a procesos de estrés? A sujetos de procesos de contaminación, si estoy en la ciudad y tengo tiempo restringido para una actividad física, por ejemplo, tengo problemas de oxigenación en el cerebro, tengo poco acceso de teobromina, por ejemplo, para regeneración de células nerviosas, entonces hago mi formulación. Si me ayuda mucho trabajar con un vinagre donde puedo hacer una combinación de ensaladas, de lechuga, etcétera, ¿no es cierto? Bienvenido. O sea, definitivamente tiene que ser parte de nuestra dieta, obviamente que sí. Siempre es bienvenido CBD, siempre. Siempre porque estamos sujetos a procesos de estrés. Nosotros caminamos ya procesos de estrés donde tenemos que tener vigilado básicamente nuestro sistema inmunológico. Estamos hablando de la época post-COVID. COVID-19 definitivamente debe cambiar nuestros hábitos alimenticios. No podemos seguir comiendo como seguíamos antes. No podemos seguir teniendo los mismos hábitos que tenemos antes. Ahorita tenemos que ser más vigilantes de nuestros procesos alimenticios, de nuestros procesos básicamente de inmunidad, ¿sí? En estos post-brotes que va a haber, van a ser letales. Van a ser definitivamente letales. Tenemos que contar con eso. Aquí en el Ecuador se ve muy muy fuerte ese evento que se van a venir a futuro. En ciudades como Guayaquil, que ustedes conocen el caso, y ciudades como Quito también. No tan fuerte aquí en la capital, pero igualmente
en Guayaquil ya nos han dicho que somos el Wuhan de Latinoamérica. Y en realidad se basa en condiciones nutricionales, la mayoría de ellas, ¿no? Profe, nos preguntan que si existiría algún plus para un gel antibacterial con CBD. Correcto. Yo creo que sí. El aporte antibacterial o antimicrobiano que CBD es útil por dos razones. El alcohol mata definitivamente bacterias, hongos y virus, los desactiva y para de contar. En la piel no juega ningún rol. CBD va a activar procesos inmunológicos localizados en la piel. Es una súper buena idea. Una súper buena idea. Es decir, va a reforzar el potencial sitio de depósito de células virales, de partículas virales, en el sitio básicamente donde puede ser un transferente de inóculo, ¿no? Es una buena idea. Perfecto, profe. Preguntan que cuando la semilla de cáñamo ya se consume como germinado, ¿sí está presente estos compuestos preventivos? Súper buena pregunta. Súper buena pregunta. Me voy a anotar. Me voy a anotar el germinado. El germinado es una opción muy, muy importante. Tenemos en el Ecuador algunos germinados, especialmente de hortalizas. Son muy populares, de soya también. Y es una súper buena alternativa nutricional. Nos ha dado un buen tip, nos ha dado un buen consejo. Vamos a hacer un rastreo de perfiles de aminoácidos y de proteínas en pregerminados de cannabis. Qué buena pregunta. Nos preguntan que si es contraproducente o nocivo para la salud una genética con altos contenidos de THC. Definitivamente no. Yo no creo que sea contraproducente. Estamos hablando de un efecto a la salud que puede ser dependiente. Estados Unidos consume THC a montones, ¿no? Los principales proveedores, México y Colombia, definitivamente, el mejor THC del mundo. Y hasta la fecha hemos visto más rasgos positivos que negativos. El ser humano, el cuerpo humano regula la capacidad de asimilación de THC, por eso es que no hay dependencia. Y eso tenemos que ser claros y enfáticos. Si hay un vuelo, si hay un proceso metabólico que sí me induce un estado de animosidad bastante alto, recordemos THC, infiere directamente en la creatividad, ¿no es cierto? Y son dosis que están reguladas, el mismo organismo la regula, ¿cierto? No necesito más de lo que ingiero para tener un proceso creativo. O sea, en Holanda, los coffee shops están repletos básicamente del uso y consumo. Hay mucha gente que está en el plano ejecutivo, que está en plano básicamente creativo intenso, bajo presión, ¿sí? Usan básicamente este tipo de sustancias, THC, sea en parches, sea en píldoras, sea fumando, ¿cierto? Es activa básicamente la participación de esto y algún rato se va igualmente a reglamentar, ¿no? Profesor, hace la siguiente pregunta, dice, la doctora en biología molecular y bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid dice que a partir de sus estudios que el cáncer de mama se trata más efectivamente si se usan extractos de cannabis por el efecto séquito. Para tratar otras afecciones, ¿también es mejor tratar siempre con extractos por dicho efecto séquito o es mejor usar tratamientos con cannabinoides aislados según sea la patología? Claro, qué buena pregunta. Y qué buena pregunta, y ahí completamos básicamente con el know-how que manejamos en Ecuador. Súper buena pregunta. ¿Qué depende básicamente A o B opciones? Depende definitivamente del análisis clínico que yo tengo. El análisis clínico, en un rato, vamos, si Dios nos da la oportunidad igual, de poder conversar al respecto, en qué consiste básicamente la minuciosidad del análisis clínico puesto en un software para que me correlacione una dosis específica de CBD, más THC, más la farma ancestral que yo tengo, que trabajan básicamente en estos procesos
de expresión cancerígena. Qué buena contribución de la compañera. Cada caso clínico es específico y también tenemos lo generalístico. En lo específico, el software le dice, sabe que esta es su dosis, para este es su cuadro clínico y este es el perfil, por ejemplo, de cuerpos cetónicos. Entonces, les recomiendo que haga un análisis, cada uno de nosotros que estamos escuchando acá, que estamos en esta reunión, de que nos hagamos un análisis de sangre donde pidamos al médico o a la clínica que nos haga el análisis de cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos son los guardianes, básicamente, de todo lo que son expresiones también cancerígenas. Son los guardianes, básicamente, de explote metástasis de ABC tipos de cánceres, ¿no? Y es fascinante porque son inducibles. Y la plataforma, básicamente, es el CBD y es el THC, ¿cierto? Entonces, yo creo que ABC situaciones depende muchísimo de la información clínica con la que yo puedo tratar esos cuadros en definitiva. Yo me inclino siempre por los extractos, ¿sí? Los extractos definitivamente tienen mucho más espectro de moléculas. Su bioactividad se expresa en tanto y cuanto se necesite. No están de más, no están sobrando. No es que estén ahí porque tienen que, no sé, siempre tienen una razón de ser. Y basado en eso, coadyuvan básicamente una curación de perfiles cancerígenos, ¿no? Bueno, ya estamos aprovechándote al máximo, ya casi ya vamos a terminar, pero hay unas preguntas muy interesantes. Dice, por favor, Mari. ¿El modelo actual de producción de pequeños productores de da cabida solamente a productos magistrales al segmento de farma o se restringiría solamente a las grandes empresas con capital? Yo creo que tenemos que hacer como aquí el chocolate, ¿no? Nosotros tenemos una empresa, no sé si ustedes han escuchado, se llama Pacari. Pacari, digamos, asocia la producción de chocolate orgánico a nivel nacional. Tenemos, creo que 15 o 16 premios ya internacionales. En Pacari, usted tiene chocolate que le combina con fruta, que le combina con sal, que le combina con ají, que le combina con todo. Ese chocolate es espectacular. Ya saben, cuando vengan al Ecuador, lo primero que hay que hacer es probar ese chocolate. O si vuelan por la empresa de aviación Emiratos Árabes algún rato, nuevamente si se reactiva los vuelos. Emiratos Árabes, básicamente, usted les regala una tableta de chocolate Pacari. Sí, yo creo que hay que hacer exactamente lo mismo, ese mismo modelo. Tengo que decirle, tengo que apoyarle a mi productor, a mi pequeño productor, que es valiosísimo para mí. Nadie cuida mejor las plantas que ellos, pero tengo que, digamos, enseñarles genética. Es lo que nosotros hacemos. Cuando yo voy al campo y me encuentro una planta de maracuyá con un productor, o encuentro un banano, o visito cualquier cosa, el primer compromiso que hacemos es hacer una selección masiva de mis mejores plantas, de mis plantas élites. Lo mismo tengo que hacer en cannabis. Cannabis tengo que ir al sitio, a la localidad, hacer la tipificación. Obviamente ahí está el laboratorio. El laboratorio dice, sabe que esta planta o esta variedad, con este tipo de flor, nos va a dar este espectro de perfil fitofarma. ¿Sí? Esa es básicamente la estrategia que tengo que manejar. Entonces mejoramos in situ, ¿sí? En la región, en la localidad, un perfil de un fitofármaco que tiene que estar en el mercado europeo, en el mercado japonés, en el mercado americano, que tiene esas propiedades porque está amparada y apoyada básicamente a todo el peso tecnológico que puede generar un laboratorio. Él puede tener la maravilla del mundo, nuestras poblaciones indígenas pueden tener el mejor producto del mundo, pero tienen que ser básicamente identificados, reconocidos y optimizados por un laboratorio que le diga, sabe que estos son nuestros perfiles, nosotros tenemos que proyectar el mercado de Nueva York, ¿sí? Con mi Sacha Inchi, mi shampoo de Sacha Inchi. Usted paga $100 por un shampoo que tiene 500 mililitros. El americano le paga porque sabe que tiene bioactivos en ese Sacha Inchi que le confiere un pelo sedoso, un cabello suave, libre básicamente de todos los problemas cutáneos que pueden darse, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellos urgentemente. Listo, profe. Nos preguntas que si tienes algunas pruebas o análisis
para el área veterinaria y el manejo del CBD para el dolor? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Sí, en realidad que sí. En realidad que sí, estamos trabajando a nivel de mascotas primero, en nivel de aves, explotación de aves. Estamos sustituyendo muchas de las vacunas. Estamos fortaleciendo el sistema inmunológico. Estamos haciendo homeopatía con muchos de los botánicos para trabajar básicamente en galpones. Aquí los escenarios son terribles para todo lo que son aves y animalitos en general, ¿no? Es brutal lo que hacemos aquí en el Ecuador, lo tengo que reconocer. Cogemos aves y les inundamos y les metemos en tinas llenas de insecticida, ¿no? Por ejemplo, les metemos ahí 10, 20, 30 minutos hasta que se desparasiten por afuera, los pobres. Entonces, los sistemas ahorita que estamos implementando son a nivel homeopático, induciendo sistemas inmunológicos que son bastante eficientes, ¿no es cierto? Y trabajando básicamente en ese espectro de botánicos donde CBD juega un rol extremadamente importante. En cánceres, por ejemplo, a perritos hemos aliviado muchísimo su dolor, es una súper buena sugerencia. Cremas también cutáneas para procesos parasitarios y bacterianos. Créanme que es una de las pocas opciones que funciona para parasitismos, por ejemplo. Es cruel ver que un animalito es bañado por insecticidas fuertes, sufren, tienen problemas en visión, se degenera muchísimo la visión y es un dolor espantoso porque ya no funciona. Hay los tábanos, los famosos tábanos que le succionan la sangre o parásitos, no son más ya sensibles a la aplicación de los insecticidas y se desangra el animalito, se desespera por rascarse y se ve más insecticidas orgánicos, por ejemplo, que son totalmente inocuos, han servido muchísimo para aliviar su dolencia, ¿no? Profe, ¿cuál es el aceite más aconsejable para usarse como vehículo de la resina? Mari, ¿le puedo repetir, porfa? No le escuché. ¿Cuál es el aceite más aconsejable para usarse como vehículo de la resina? Ah, bestial. Buena pregunta también. Con la resina se puede hacer muchísimas formulaciones. Muchísimas formulaciones. Un consejo, si tiene la resina, que ya es un proceso muy, muy sofisticado en la explotación de los productos de cannabis, hay que hacer un protocolo para saber exactamente cuál es su viscosidad. Tenemos que saber cuál es su densidad. Tenemos que saber básicamente estos dos parámetros para empezar. Y básicamente compaginar con los diferentes tipos de aceites que nosotros tenemos a disposición. Hay aceites que son bastante livianos, que son bastante densos. El aceite de coco, por ejemplo, ¿cierto? En relación con un aceite de oliva, que también es otro prototipo de mezclas, si necesariamente tengo que hacer una mezcla en aceite, ¿no? Buscaría básicamente compaginar esos valores, los valores de densidad y viscosidad, para mezclarlos con el aceite que yo tenga. ¿Qué se recomienda? Básicamente que estos aceites sean mucho más viscosos, más livianos que la misma resina. Pues tiene básicamente que trabajar como un solvente. Sí, la resina no tiene que tener la misma viscosidad que el aceite de oliva, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un poquito más liviano. Entonces, en ese sentido, el aceite de coco nos ayuda muchísimo. El aceite de linaza también puede ser interesante en eso. Y ver básicamente su viscosidad. Profe, aquí hacen una pregunta referente a algo que hablaste del área veterinaria. Nos dicen que están medicando a su gato con aceite porque tiene asma felina cuando tiene crisis. Chévere. Porque los inhaladores químicos son muy agresivos. Y te preguntan que si hay alguna recomendación en la dosificación. Correcto. Bueno, como normalmente se hace, ¿no? Yo tengo que ir de una dosis bajita a una dosis donde yo miro el efecto, donde veo ese efecto. Ahora, otra sugerencia muy importante. En ese caso, es un sistema inmunológico que está totalmente, digamos, cautizado. Y tengo que ver algunas, por ejemplo, yo le daría con valeriana, ¿sí? Valeriana es un antiestrés espectacular. Le daría el CBD, ¿por qué? Porque ahí magnifico la bioactividad del CBD,
se redirecciona el sitio de acción en el sistema nervioso de lo que es la valeriana, por ejemplo, ¿no? Y funciona bastante, bastante bien en procesos de estrés, ¿no? Preguntas finales, nos hacen una pregunta aquí, que nos preguntan que qué bibliografía le recomiendas para iniciar investigaciones en extracciones medicinales. Qué bien, qué buena pregunta. Algo bastante simplecito. Nosotros tenemos en extracción para fitomedicina, obviamente, digamos, ser muy, muy cautos en el uso de los solventes orgánicos, definitivamente, benceno, todo lo que es etanol, mercaptoetanol, algunos alcoholes, no todos, hay muchos que son bastante puros. Se recomienda básicamente coger de los mejores solventes orgánicos, alcoholes en su preferencia, y pasarnos a los procesos de extracción punto críticos, por ejemplo, con la extracción de bajísima temperatura, 120, 140, 180, menos 180 grados centígrados, ¿no? Que es CO2 supercrítico, se está poniendo bastante de moda. Son sistemas de extracción bastante caros, no obstante, nosotros podemos hacer, o sea, se puede hacer ese tipo de extracción si nosotros hacemos un batido con hielo, por ejemplo, para empezar por ahí. Si requiero básicamente mucho más concentrados los bioactivos, tengo que poner otro, digamos, hielo seco en ese caso, ¿no es cierto? Que tengo más baja la temperatura, por ejemplo, no necesariamente tengo que tener una infraestructura extremadamente costosa para hacer ese tipo de extracción. Fitomedicina ahorita exige, y es una buena observación, exige de antemano consolidar todo lo que son los bioactivos en su gran extensa mayoría. Hay otro sistema químico de baja temperatura, también igual, pero no es tan eficiente como el que tenemos con el CO2, con el enfriamiento, con la extracción a bajísima temperatura, ¿no? Bueno, aquí nos preguntan que cuando hablas de farma ancestral, ¿se refieres al resto de componentes presentes en la planta diferentes al CBD y THC? Y te preguntan que si la alquimia misma de la planta, dice, ¿y la alquimia misma de la planta y su forma de regularse? Bueno, el conocimiento ancestral básicamente es el que está en las poblaciones indígenas, de la sierra, de la costa, de la selva, de cualquier localidad. Es el uso que siempre se conoció por mis abuelos, por sus antepasados, etcétera, el uso de ABC y cierta planta, ¿no? Uno de ellos, un ejemplo muy, muy interesante, por ejemplo, es la quinina, la historia de la quinina, ¿no? La historia de la quinina es un indígena que tiene fiebre, que tiene la enfermedad, que tiene el paludismo, y se acerca un charco y bebe de esa agua y de repente se cura, ¿no? Entonces, este indígena le pasó ese conocimiento a sus generaciones y se vieron básicamente libres de la enfermedad, ¿no? Es un conocimiento ancestral. Ahora, el pool que tiene la planta per se, para mostrar básicamente todos sus bioactivos en función de un objetivo medicinal, es lo que básicamente se llama el espectro fitoquímico. Sí, el efecto fitoquímico direccionado básicamente a un proceso farmacológico, ¿no? Entonces son dos cosas diferentes. El indígena puede conocer ahorita muchas de las variedades de cannabis, del putumayo, de las regiones de la selva, están ya adaptadas a esas condiciones, y ellos utilizaron y están utilizando cannabis para el tratamiento de muchas dolencias en sus propias zonas nativas, ¿no? Ese ya es un componente ancestral, definitivamente. Lo que tengo yo en bioactivos es ese espectro, que es extremadamente importante conocerlo y explotarlo y formularlo, ¿no es cierto?, para un beneficio específico en medicina, ¿no?
Aló, aló. Profe, profe, ¿me escuchas? Ahorita te escucho, Mari. Bueno, ¿nos puede recomendar algún estudio sobre las contraindicaciones de los aceites de ajonjolí, oliva, coco en padecimientos específicos? Sí, claro. ¿De qué dependen mucho estos aspectos colaterales? Es en el origen de los aceites. Ojo con esto. El origen del aceite definitivamente juega un rol importantísimo. El requisito para la mezcla con cannabis tiene que ser orgánico. Tiene que ser orgánico. Si no es orgánico, es un proceso químico al que le puse azufre, le puse ácidos, le puse álcali para obtener básicamente esos aceites. Tiene que ser prensado en frío los aceites, ¿no es cierto? Tienen que ser orgánicos, tienen que ser vírgenes, porque acarrean básicamente lo que se llaman los metales pesados. Y esos metales pesados algún rato se convierten en efectos colaterales. Ojo, la medicina se puede convertir básicamente en uno de los peores venenos en tanto en cuanto el origen de mi mezcla no sea orgánico como mi producción de cannabis igualmente, ¿no? ¿Nos puede recomendar una investigación sobre uso terapéutico de THC? Que si les puede recomendar una investigación. Correcto. Con todo gusto. Te lo envío a ti, Mari. Profe, bueno, quiero contarte que tuvimos una audiencia de 170 personas, Qué bueno. desde académicos, productores, investigadores. Te agradecen muchísimo las explicaciones tan acertadas. Estuviste con nosotros, llevamos aquí en estos momentos todavía hay presentes 79 participantes después de 2 horas y 10 minutos. Sé que podríamos estar contigo muchísimo más tiempo porque tienes muchísima experiencia y lo más importante, tienes la mejor disposición y esas ganas de que estos conocimientos Correcto. lleguen a todas las comunidades, profesor. Yo les compartiré a ellos, me han pedido aquí tus datos, tu correo electrónico, se les enviará la grabación, profesor. Y profesor, te agradecemos muchísimo, Ti, realmente Mari. fue muy buena tu presentación. A ti, Mari, muchas gracias. A todos ustedes que estamos aquí en línea, creo que ya con todo lo que nos ha unido Corona 19, entre las cosas lindas, ha sido tomar contacto con ustedes, con Mari. Es espectacular su perfil profesional, su actividad, su gestión por unirnos. Nosotros, encantados de Ecuador, nuestra casa, nuestro laboratorio, mi persona, abierto 100%, 100%. Una de las características de estos post tiempos, post corona, es unirnos. En realidad, hemos visto eso en ustedes, hemos visto también en otros laboratorios, como nunca vemos apertura, como nunca nos sentimos más cerca, en definitiva. Internet nos ha unido muchísimo, porque tiene muchísimo que ver con la humanidad, tiene muchísimo que ver con nuestra familia, tiene muchísimo que ver con lo que vamos a seguir viviendo, ¿no? Con este brote epidemiológico. Dios les bendiga. Dios les bendiga, les cuide y no olviden, aquí tenemos en Ecuador todas las ganas por hacer equipo, todas las ganas por contribuir, todas las ganas por ser útiles a ustedes en todo lo que ustedes necesiten específicamente en este campo que es muy hermoso. Mari, nuevamente felicitaciones a ti, a tu equipo, muy profesionales definitivamente. Gracias por la alternativa, por tomarnos en cuenta y estamos para servirles todo el tiempo. Un abrazo bastante fuerte de Ecuador. Sí, un país muy hermano, súper hermano. Colombia ha sido y será siempre nuestra patria también, ¿no? Buena tarde y gracias. Profe, muchos, muchos saludos te envían y espero, como lo hemos estado haciendo, seguir teniéndote en otro ciclo de conferencias porque sé que tenemos para aprovecharte muchísimo. Profe, muchísimas gracias a toda la audiencia. Les estaremos compartiendo toda esta información con los correos y nosotros Okay. tenemos un canal de la universidad donde se los vamos a compartir. Les mandaré los contactos con el profesor Falconi. Como les digo, él ha dado carta abierta para que después de este proceso del COVID se puedan hacer visitas a sus laboratorios, enlazarse. Sé que aquí hay personas de grupos de investigación, profe, que van a tener mucho interés de hacer investigaciones Ecuador y Colombia. Y sé que esta Correcto. ha sido una gran oportunidad para que te conozcan, mi profe. Te agradezco Muy muchísimo. amable. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, profe, que estés muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Excelente presentación. Profe, excelente, muchas gracias. Nos no, esperamos en Colombia. No, gracias, igualmente acá, bienvenidos. Un abrazo bien fuerte. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor. Excelente trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a la universidad. Excelente exposición. Profesora, muchas gracias a usted también por la organización de la conferencia. Con gusto. Muchas gracias por la conferencia. Profesora María Fanny. ¿Te escucho, profesor? Sí, buenas. Es que todavía está grabando para que usted, que tiene, me imagino que el poder de poder detenerla, de la detenga. Sí, señor, muy amable, gracias.